¿Qué será? ¿Niño o niña? ¿A quién se parecerá? A mí me gustan más los niños. Sí, es niña. Hijo, yo esperaba que fuera una niña. Quería arreglarla con vestidos y moños bonitos. Después que nació, supe que niño o niña lo querría igual. ¡Papá! ¿Por qué no viene? La educación que se da a los niños inicia en el momento que nacen. Al brindarles apoyo físico y moral, se les prepara para la vida y se les ayuda a desarrollar sus capacidades. Un aspecto importante en el desarrollo del niño es su sexualidad. En el momento que se conoce el sexo con el que nace, comienza la educación sexual. La sexualidad es el reconocimiento de nuestro ser y nuestro cuerpo. Permite saber a qué sexo pertenecemos e influye en el papel de cada persona, en su familia y en la sociedad. El afecto es un aspecto de la sexualidad que damos independiente al sexo. Niños y niñas tienen el mismo derecho y las mismas necesidades de sentir amor y expresar su alegría, tristeza o dolor. Por eso debemos hacer sentir bien a nuestros hijos y evitar que aprendan dichos y juegos que afecten sus sentimientos, como "los hombres no lloran" o "vieja el último". Están muy chicas y pues aunque yo se lo explicaría, no lo entenderían ellas. Porque pues si se le habla con hechos, pues de todos modos no va a entender. Entonces yo le contesté que ay, Dios nos mandaba un hijo cuando había una pareja. Cuando mi hija tenía apenas unos meses, me quedaba mirándola largo rato, y cuando la desvestía para cambiarla, me gustaba ver que extendiera sus brazos y piernas. Parecía que le gustaba moverse con libertad. Miraba todo lo que había en el techo y en las paredes. Le gustaba llevarse todo a la boca y se quedaba quietecita cuando escuchaba mi voz. Cuando los niños tienen tan solo algunos meses de edad, aprenden de su sexualidad descubriendo sus cuerpos y las sensaciones que pueden experimentar con la vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto. Sus sentidos le ayudan al niño a conocerse y a relacionarse con personas y objetos. La combinación de los sentidos permite al bebé conocer y experimentar diferentes sensaciones que pueden provocarle placer o disgusto. El niño explora su mundo a través de los sentidos, por eso es recomendable que dejemos a su alcance objetos que puedan chupar y tocar sin peligro, que estén limpios, suaves y grandes, para que no se lastimen ni se atraganten. Pueden ser pelotas de tela, sonajas de plástico o frascos irrompibles. Para un bebé de menos de un año de edad, es muy saludable que lo carguemos en brazos frecuentemente, que le demos caricias y le hablemos con cariño. Estas son las primeras experiencias amorosas del niño y de esa manera empieza a desarrollar sus sentimientos y a relacionarse con sus padres, hermanos y otras personas. El cuidado y el afecto son básicos para fortalecer su autoestima y son el cimiento que definirá posteriormente su conducta sexual. Un niño sin afecto puede sentir que no es digno de inspirar agrado y respeto.
otro día estuve a punto de castigar a mi hija porque en un descuido se llenó toda la cara de bilé. Se puso chapas y todo. Pero me detuve y pensé que si ella hacía eso, era porque lo había aprendido de mí y quería parecerse o ser como su mamá. Y no solo ella, también mi hijo. Copia las cosas que hace su papá. Quiere vestirse y hablar como él. A veces, igual que Joaquín, me dice que tiene mucho trabajo. Ellos hacen y dicen todo lo que ven. Baila, baila, silencio con los dedos. Bailemos, vuelta. Manos arriba. Manos arriba. Manos arriba. Alrededor del primero, segundo y tercer año, el niño va perfeccionando su lenguaje y empieza a darse cuenta que pertenece a un sexo. Reconoce que es niño o niña y mira las diferencias entre hombres y mujeres. ¡No se suelten! Bailen con la mamá también. Es en la familia donde el niño aprende lo que es un hombre o una mujer. Por eso los adultos y principalmente los padres necesitan estar conscientes de lo importante que es el ejemplo que dan a los niños y enseñarles que hombres y mujeres merecen respeto y son igualmente importantes. No debemos hacer distinciones entre los niños y niñas. Ni limitar sus acciones en función de su sexo. Eso afecta su conducta y la forma en que se relaciona con las personas del sexo opuesto. Evitemos decir, por ejemplo, esto es de niñas y esto es de niños. Ellos posteriormente, a través de su relación con los demás, asumirán su propio rol. La única diferencia natural entre el niño y la niña es la biológica. Esto quiere decir que niños y niñas tienen las mismas posibilidades para pensar, sentir, aprender, hablar y jugar. Enseñemos a nuestros hijos que hombres y mujeres pueden hacer trabajos juntos, vivir, pensar y sentir igual. Ayer vino a la casa una de mis vecinas. Ella tiene dos niños de la misma edad que mis hijos. La noté preocupada porque, según me contó, el otro día sorprendió a Luisito, su hijo, con la niñita de la señora Marta, quitándose la ropa y tocando su cuerpo. Los regañó y les dijo que eso no se hace. Lo que no me esperaba era que me preguntara qué hubiera hecho yo. No supe qué contestarle, y es que no sé qué haría yo en esa situación. Yo cuando veía a mis hijos que se tocaban los genitales cuando estaban chiquitos, pues los dejaba porque era cosa normal, ellos estaban chiquitos, empiezan a tocar sus partes, empiezan a ver qué es lo que están tocando, y lo veía como una cosa normal. Y los niños ahorita están en la época de por qué y el qué. No es necesario darles un golpe ni nada por el estilo, simplemente explicarles por qué son diferentes y por qué tienen sus partes diferentes. Pues le digo que eso no es malo, pero que pues no se lo debe tocar mucho porque eso le puede molestar, le puede doler, pero que eso es su partecita, que no debe de tocarla nadie, nada más que él, ni siquiera yo. Pues yo luego les ando diciendo que no se agarren porque se lastiman, pero ya luego el grandecito me anda diciendo de que pues que el niño chiquito se anda agarrando, y le digo, ¿por qué, hijo? Le digo, pues no te agarres. Y dice, no, mamá, bueno, y él niega que no es cierto, pero el grande me dice que sí. Y le digo, pues no te agarres ahí porque te puedas lastimar. Cuando tienen entre 2 y 4 años,
los niños sienten gran curiosidad por conocer la forma de sus cuerpos. A esta edad es normal y natural que el niño toque y explore su cuerpo, porque le es placentero y además se está conociendo. Para ellos, su cuerpo y lo que pueden sentir a través de él es tan importante como todo lo que empiezan a conocer. Muy importante, gracias por haber venido. Vamos a hablar sobre la educación sexual de los niños. Para el niño, tocar sus genitales es como si tocara sus orejas. Él no piensa lo mismo que piensa un adulto cuando hace esto. Solo se está conociendo. Y los adultos no debemos ni darle manazos ni regañarlos cuando lo hagan. Lo que dice la señorita es muy importante. Cuando los niños exploran sus cuerpos entre ellos, lo hacen porque quieren satisfacer su curiosidad respecto a las diferencias sexuales. Para satisfacer la curiosidad del niño, se recomienda que a la hora del baño, de forma casual, se le explique cuáles son los nombres de todas las partes de su cuerpo. Es importante que al niño se le enseñen los nombres correctos de sus genitales. Aunque la gente dice que Joaquín y yo somos muy jóvenes, nosotros sabemos bien que la educación de nuestros hijos es responsabilidad de los dos y que debemos respetarnos para que ellos también aprendan el respeto a sí mismos y a los demás. Damos libertad para que nuestros hijos elijan sus juegos libremente y no tenemos preferencia por el niño o la niña. Como no me hacen esas preguntas, pues yo no se las he explicado. La naturaleza ha hecho el cuerpo adecuado a una función específica y cada parte del cuerpo está especialmente preparada para algo. El cuerpo de las niñas está preparado para que sean mamás y el cuerpo de los niños para que sean papás. A la niña, porque las mujercitas tienen que ir se tienen que sentar en su basinica y el niño tiene que ir paradito al baño. En eso está la diferencia entre mis niñas. Yo le explico que ella, por decir, a ella le van a crecer su seno y pues ella tiene vagina y el hombre es diferente porque nada más tiene el pene. O sea, es diferente en que tiene pene, testículo y en eso se diferencia una mujer entre un hombre. Pues hablar de sexualidad en esa edad de los pequeños pues es un poquito difícil. Lo único que les explicaríamos sería que físicamente pues son diferentes, ¿no? Los pequeños se preguntan por qué son niños o niñas. La respuesta es muy sencilla y es porque nacieron con sexo femenino o masculino. Físicamente niños y niñas son distintos. Los niños tienen en el exterior de su cuerpo sus órganos sexuales, el pene y sus testículos, y las niñas tienen en el interior la vagina, el útero y los ovarios. Diadema. ¿Sí? ¿Quién utiliza la diadema? Para reforzar la identidad sexual del niño, es decir, para que nuestros pequeños aprendan a reconocerse como hombre o mujer, podemos practicar con ellos un juego de identificación. Consiste en que los niños jueguen a buscar y escoger de un costal el tipo de ropa que caracteriza a cada sexo. Es importante aclarar que nuestro sexo no solo se define por la forma en que vestimos y cada quien tiene derecho a elegir la ropa que más le guste. Aquí tenemos un suéter que tiene los colores
Conforme el niño va creciendo y llega a la edad de 4 o 5 años, ya no solo siente curiosidad por su cuerpo, ahora también siente interés de conocer el cuerpo de los demás y las diferencias sexuales entre hombres y mujeres. A los 4 y 5 años, el niño se expresa perfectamente y manifiesta de forma abierta sus inquietudes respecto al noviazgo. ¿Por qué son diferentes los niños y las niñas? ¿Y cuál es la diferencia en el cuerpo de un adulto y de un niño? Los niños necesitan información acerca de la sexualidad y los padres son las personas más indicadas para hablar con ellos y evitar que se formen conceptos falsos o equivocados fuera del hogar. Los padres deben estar preparados para el momento en que sus hijos les hagan preguntas acerca de la sexualidad. Dar respuestas directas y a tiempo, y así darles confianza para que pregunten. En el momento que menos me lo esperaba, mi hijo Miguelito me hizo una pregunta que pensaba que era muy fácil contestar, pero a la hora de la verdad, no supe explicarle cómo nacen los bebés. Le inyectan a la mamá y ya le sale el niño. Nuestro papá le pone a nuestra mamá en su pancita una semillita y va creciendo 9 meses la pancita y luego sale el bebé. Y le sale la pancita con un cuchillo y ya nacen. Si es que crece la panza de las mamás, eso quiere decir que hay un bebé adentro y le puso una semillita mi papá. Es muy sencillo cómo los bebés llegan al vientre de mamá. Para eso se requiere la ayuda de un papá que colabore con una semillita que se llama espermatozoide y hace un gran recorrido para unirse con una semillita llamada óvulo que se encuentra dentro de mamá. Eso fue el resultado del amor que sintieron papá y mamá, que unieron sus cuerpos para formar un bebé. O sea, les diría que, o sea, yo le dije a mi hijo que sí, que nacen por la parte de abajo de la mujer. Lo que pasa es de que la vecina que renta ahí en mi casa estaba embarazada y dijo que por qué, si dicen que los bebés los trae la cigüeña, porque la señora estaba gorda. Entonces le tuve que decir por dónde nacen los bebés. Bueno, pues les diría que ahora sí tenemos relaciones sus papás conmigo, lo traemos en el vientre. Y pues les diría, ¿no? Cómo nacen, llevándolos, yendo uno a un hospital y pues que ahí nacen ellos, ¿no? Todos los seres humanos nacemos de la misma manera. Al principio éramos tan pequeños como un puntito. Vivíamos protegidos en el vientre de nuestras mamás. Ellas nos alimentaban por un cordón llamado umbilical, conectado a nuestro ombligo. Día a día crecimos más y más hasta que éramos tan grandes que teníamos que salir. Para entonces habían pasado 9 meses. No sé cómo nacen los bebés, abriéndole las panzas. No sé cómo nacen los bebés. Por la panza. Cuando tienen un bebé, pues lo llevan al hospital y le sacan el bebé. Las mamás se preparan para recibirnos y con la ayuda de un médico nacemos. Salimos por un conducto que está debajo de su vientre, que se hace grande para que podamos salir por ahí. Primero aparece la cabeza, siguen los brazos, la espalda y al final los pies. Las mamás hacen gran esfuerzo para ayudarnos a nacer. Lloramos un poco y rápidamente el médico nos toma entre sus brazos y corta el cordón umbilical que nos unió a mamá durante 9 meses. Thank you.
Si el niño crece en un ambiente familiar armonioso y de buena comunicación, aprende que todas las personas merecen respeto, tendrá una imagen positiva y sana de sí mismo, y de esa forma estará menos expuesto a dejarse llevar y sufrir una agresión sexual. El abuso sexual infantil lo cometen personas mayores, hombre o mujer, que manipulan los genitales o regiones sexuales de los menores sin su consentimiento. El agresor puede ser un amigo o miembro de la familia y no necesariamente es agresivo. El abusador sexual busca a sus víctimas entre los niños y niñas que carecen de confianza y autoestima. Les ofrecen su amistad y recompensa a cambio de caricias. Los niños queridos y seguros se sienten menos atraídos por esas trampas. No lo olvide. Afecto, confianza y comunicación son las mejores armas contra el abuso sexual a menores. Solo y triste, puede ser víctima de un abusador sexual que intenta aprovechar la situación. Nadie quiere jugar conmigo. ¿Qué te parece si tú y yo jugamos un juego muy divertido, ¿Y de qué se trata ese juego? Pues mira, vamos a jugarlo a mi casa. Se llama Las Escondidillas. ¿A su casa? A lo mejor ya lo conoces. Y se trata de lo siguiente. Tú y yo solitos vamos a mi casa y nos escondemos en el closet para que nadie nos encuentre. ¿Eh? ¿Solitos? Sí. No, que solitos, ni que solitos. ¿Por qué no? ¿Qué tiene? No, porque mi papá y mi mamá tienen que enterarse. Oye, no se lo digas a nadie. ¿Cómo que no decírselo a nadie? Que no, ven acá, vamos. ¿Cómo ven? No, suélteme, vente, suélteme, no, vamos suélteme, a la casa, vente. Suélteme. Le voy a decir a mi papá y a mi mamá. Oye, no. ¡Papá! No digas nada, ven acá, ¡papá! No grites. Oye, ven acá, niño, ven acá. Oye, no grites. Hola, niños. Cuando los niños van creciendo, pasan más tiempo en la escuela o con los amigos y permanecen menos bajo nuestra vigilancia. Por eso debemos recomendarles que no reciban regalos a cambio de caricias de personas que bien pueden ser conocidas o ajenas al niño. También, me gusta mucho. Oye, y el pantaloncito también. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué te pones así? Pues porque me toca, señora. Solamente estaba viendo tu ropita, que está muy bonita. No, ¿qué ropita? ¿Qué ropita? ¿No quieren sus dulcecitos? No quiero nada. Usted es una señora mañosa. Va a ver, la voy a acusar con mi papá. Oye, con mamá. No, niño, mira, toma tus dulcecitos, ándale. Vente, Juan, vente. Uno, dos. ¡Ay! ¡Mira, Arturito! Los niños deben aprender a cuidar su cuerpo y no permitir que nadie intente tocarlo en secreto. Hay que advertir al niño que cuando alguien intente tocarlo, se aleje inmediatamente y lo comunique. Oye, no, espérate, Juanita, no. ¿Sabes qué? Acuérdate lo que nos dijo nuestro papá, que no debemos ir con ningún extraño. ¡Órale, chamaco metiche! ¡Fuera de aquí! ¡Váyase de aquí! No señor, ¿sabe qué? Es cierto lo que dice Arturito, no debemos ir con ningún extraño. Pero yo no soy ningún extraño, yo soy tu amigo. No te acabo de pues yo no quiero ser su amigo. Y me voy a ir de aquí y le voy a decir a mi papá que usted me quiera llevar a una parte, a no sé qué cosas. Entonces devuélveme mi pelota. Ahí se la dejo, a fin que ni me gusta. Ay, chamaco, no se esponjen, espérense. Si yo quiero ser su amigo. Nuestros hijos son personas inteligentes y valiosas, pero son muy pequeños para defenderse solos. Por ello estamos sus padres, para cuidarlos, protegerlos y amarlos. Yo busco que mi hogar sea un lugar donde haya seguridad, confianza, comunicación y amor, para que mis hijos tengan una base firme que les permita desarrollarse plenamente como hombres o mujeres.